En la Fundación de Cultura y Turismo trabajamos con una fuerte vocación de resguardo al territorio, fomentando el diálogo y la participación ciudadana para llevar a cabo nuestros programas. Es por ello que, en el ámbito del desarrollo integral cultural, hemos construido vínculos comunitarios junto a los cultores bajo el lema de Memoria Viva, revitalizando sus prácticas, conocimientos y también oficios. Desde el diálogo y fomento en la participación ciudadana, gracias al convenio junto al Vemarle, generamos certamen de las principales efemérides nacionales y culturales, destacando en ellos programas artísticos en música y danza en la escuela Juntantur. En las líneas de formación instrumental y de formación en el arte, nuestro trabajo junto a la orquesta ha sido un pilar fundamental para nuestros estudiantes en San Pedro de Atacama, gracias al apoyo de Codelco. El programa de concientización turística se configura como un espacio de reflexión y de capacitación enfocado en la ciudadanía de San Pedro de Atacama a través de ejes como la interculturalidad, potencialidades del territorio y el respeto. Estas iniciativas apuntan a la puesta en valor del patrimonio natural y cultural a través de la promoción de hitos que convocan a la población local y que realzan la identidad territorial, generando concientización para un turismo sustentable y como motor de desarrollo sociocultural y ambiental. El Comité de Turismo Comunal es un programa liderado por la Unidad Técnica de Turismo Comunal, conformado por la Municipalidad y la Fundación de Cultura y Turismo. El programa busca orientar y promover la participación y la co-construcción del desarrollo sustentable del turismo en la comuna de San Pedro de Atacama a través de la gestión territorial del planeamiento turístico estratégico para lograr la gestión participativa y sinérgica del turismo en el territorio de Atacama la Grande.